Amigos, estamos en Televisa Querétaro, yo soy Javier Fernández y vamos a presentar la investigación de los muñecos diabólicos. No se vayan, aquí en Evidencia X. Desde siempre el ser humano ha buscado la manera de mantenerse representado en este universo, también de buscar la manera de representarse a sí mismo y de las cosas que hace. Y una de las formas que ha encontrado mucho más efectivas para representar su pensamiento mágico son los muñecos o fetiches. Y a este respecto tenemos lo que se conocen como las muñecas que guardan los secretos, o las muñecas de los 12 sueños en este caso. Estas muñecas bien, tienen un propósito. ¿Me puedes decir qué significan estas muñequitas? Y es que se supone que las personas que padecen o que tienen algún problema, sobre todo los pequeños, tienden a dárseles una muñeca en la que ellos mismos van a comentarles sus problemas, van a decirles qué es o cuál es la intención en la que van a tener sus muñecos. Y así, al oído supuestamente, les van a platicar todas sus penas. Por eso también son conocidas como las muñecas quitapenas. Se dice que el niño va a tener que dormir con ellas con el puño cerrado, y una vez que despierte, si la muñeca ha desaparecido, también habrán desaparecido sus penas. Pero hasta aquí estamos hablando de elementos mágicos que podríamos considerar positivos o hasta terapéuticos. No obstante, también hay muñecos, y dentro de esa gama de la magia hay muñecos que se supone que también son hechos para representarnos y para que en cierto momento sean protecciones. El señor de los duendes, Alberto Montiel, se dedica a la creación de estos. Se dedica a la creación de seres mágicos o mitológicos, en los cuales se supone que cada uno de nosotros va a tenerle que poner un elemento para poder estar relacionados con él. En este caso, este muñeco está realizado con cabello o con algún tipo de elementos del sujeto al que va a ser programado, para que el muñeco pueda recibir en sí mismo todo lo negativo que pudiera provocarse alguna otra persona o algún otro tipo de magia. Como podemos observar, incluso el muñeco está roto de algunos dedos, le faltan algunas partes, porque se supone que el muñeco es quien recibe todas las maldiciones o todos los embrujos que alguien haya querido darle. Entonces, hasta este momento hemos visto muñecos que tienen una actitud positiva, una actitud mágica, pero en ningún momento de hacer daño, al contrario, una actitud para poder beneficiar al ser humano. Sin embargo, no siempre se ha buscado el ser beneficiado con los muñecos. Desde hace muchos años han circulado las leyendas y las historias del vudú. Los bookers son esos malvados brujos que realizan fetiches que van encaminados a hacer un daño. Un daño que aparentemente ni siquiera tiene regreso. Estos fetiches o muñecos de vudú están hechos también de la misma manera como los otros, como los anteriores. Están personalizados. Debe de llevar sangre, orina, sudor, lágrimas, cabello o cualquier otro elemento que tuviera la víctima. Se supone que en este aspecto pueden ser demasiado peligrosos. Incluso en Haití, donde se realizan estas prácticas, están prohibidísimas y son castigadas severamente, porque algunos afirman que estos muñecos tienen el poder de someter a las personas. Aquellos que han perdido el amor y buscan recuperarlo van con las personas que hacen este tipo de fetiches y aseguran que mediante el sometimiento del muñeco podrán someter a la pareja. Más allá de todo esto, hemos visto los muñecos que tienen magia, es decir, muñecos mágicos. Ahora veamos cuál es la diferencia entre un muñeco poseído, un muñeco embrujado o un muñeco tal vez maldito. Las diferencias radican precisamente en la naturaleza de todos ellos. Un muñeco como Chucky se supone que es un muñeco poseído. Annabelle se supone, o dijo el investigador Warren, que era una muñeca embrujada. Sin embargo, cada uno tiene una naturaleza. Hablaríamos entonces de que un muñeco hecho para realizar el mal, un muñeco ya programado para estos fines, por añadidura debería de ser entonces un muñeco embrujado. ¿Qué pasaría entonces
¿qué sería un muñeco diabólico? Un muñeco diabólico sería aquel muñeco que por algunas extrañas circunstancias se ha visto involucrado en acontecimientos donde el mismo diablo ha tenido una repercusión. Y es por eso que el muñeco ha sufrido o ha tenido esas circunstancias. Algunos podrán ver que determinados muñecos ni siquiera son feos o ni siquiera podrían tener alguna apariencia diabólica. Esto se debe a que precisamente parte de ser diabólico, parte de ser atractivo hacia el mal, es precisamente llamando la atención por su belleza física. No obstante, este tipo de muñecos pueden tener algún tipo de relación negativa, de tal modo que se da uno cuenta inmediatamente que se trata de muñecos diabólicos. Ahora hablaremos de un caso de una muñeca poseída. ¿Cómo podríamos nosotros hablar de esto? ¿Cómo podríamos decir que una muñeca se encuentra realmente poseída o bajo el influjo de alguna entidad? Hablaremos en este caso ya no de entidades negativas ni diabólicas. Hablaremos de casos, de supuestos muñecos que son poseídos por sus antiguos dueños. En este caso, Trinity. Esta muñeca preciosa perteneció a una gitana. Una gitana que tenía el don de la clarividencia, el don de poder observar más allá de lo evidente. Sin embargo, no tendría lo que digamos una maldición, pero en un país como México, con gente mojigata y de aparente hipocresía religiosa, puede ser muy peligroso. Y es que su dueña original, de Trinity, era una gitana que podía tener todos los dones maravillosos y entre ellos de la clarividencia, además de poseer una belleza inusual. Esta belleza la llevó a despertar las envidias de la gente del pueblo, sobre todo de las mujeres, de tal forma que en una ocasión, en una noche, le prepararon una emboscada, una cobarde emboscada, donde varios habitantes del pueblo, sobre todo mujeres, se dieron a la tarea de desfigurarle el rostro a la gitana. Probablemente, y es lo más seguro, se dice que días más tarde ella murió, aunque circula también la leyenda de que ella misma se suicidó no pudiéndose soportar verse tan fea. ¿Y qué sucedió entonces? De acuerdo a las reglas del espiritismo, se dice que las personas que se suicidan tienen que vivir de alguna u otra manera en este plano el tiempo que tenían programado. Y es así como la gitana tiene que vivir ahora en el cuerpo de la muñeca. Y es que ella decidió que al no poder estar en un plano ni el otro, podría estar invariablemente dentro de ella. Y lo que ahora esta muñeca puede hacer, se supone que puede ser el vínculo entre la vida y la muerte. Este 25-26 de octubre en Fan City, en el Auditorio Municipal de Tampico, haremos un experimento para ver si realmente esta muñeca puede ser el vínculo entre dos mundos. Ella es Trinity. Y se supone que está poseído. Y con esto concluimos la investigación del día de hoy. Aprovechando, César, un fuerte abrazo a Erisandra, que se mejore. Hermosa, échale muchísimas ganas, todo va a salir muy bien. Y ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y sobre todo suscríbete. Te dejo con una recomendación. Te vemos nuevamente aquí en Evidencia X. Claro que sí, la recomendación es para una muñeca, pero una muñeca como Dayana Hernández, que tiene un canal bastante especial donde el humor y las sorpresas no se dejan hacer esperar. Disfrútenlo, porque es un canal muy, muy al estilo de Dayana Hernández. No tengo ex, pero me gustan las chicas a mí. ¿No te gustan las chicas? No. Bueno, pero no tiene que ser mujer, o sea, ex novio puede ser. No, tampoco. ¿No te gustan los chicos tampoco? Tampoco. ¿Qué te gusta? Los jueguitos de computadora. ¿Qué le dirías al juego de computadora que comparte con vos muchos momentos? Que es lo mejor que me pasó.